Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Estimados y estimados naricillas, hoy os traigo un super vídeo. Esto no es un vídeo cualquiera, sino es una experiencia olfativa al máximo nivel. Así que vamos a comenzar porque si no se me hace muy largo. Hoy vamos a conocer la marca, la firma de perfumes de alta perfumería contemporánea, Maison Crivelli. Esta firma tiene tres generaciones de perfumistas y en estos momentos es Thibaud el responsable de la marca, que es un perfumista con un alma curiosa y sensible, que desarrolla de una forma muy empírica una multisensorialidad excelente, rozando todo lo que es la naturaleza de forma muy orgánica y la verdad que a mí me ha impactado muchísimo. Es una persona muy observadora y no solo observa cada mínimo detalle, sino que en sus perfumes, en sus experiencias olfativas, como él así lo llama, no solo vamos a encontrar aromas, sino que vamos a poder sentir texturas, sabores, sensaciones e incluso lugares. Yo he estado haciendo un recorrido por su página web y la verdad que me ha fascinado conocer cada una de estas fragancias del set de descubrimiento junto con unas imágenes y unos sonidos que te ofrece la misma página web para que te envuelvas dentro de toda esa sensorialidad, de toda esa experiencia olfativa y puedas comprender cada perfume desde lo más íntimo. Bueno, este es el set de descubrimiento, tengo todas menos sus últimas creaciones. Su última creación se llama, la voy a dejar por aquí escrita, y de la que voy a tener pronto un frasquito, pero bueno, no me quiero andar por las ramas porque quería enseñaros el kit de descubrimiento, que viene siempre acompañado de unos blotters y de unos papelitos que son mágicos. ¿Por qué digo que son mágicos? Porque cuando pulverizamos la fragancia sobre ellos nos aparece la imagen a la que nos puede evocar este perfume. Y ahora sin más, vamos de lleno con estas fragancias que no tienen desperdicio que daros porque son súper súper interesantes y vamos a ir como siempre desde el primero hasta el final por orden de mi gusto personal, del que más me gusta al que menos me gusta. Comenzamos con Iris Malikan, que la experiencia olfativa de este perfume nos traslada a un campo de iris sobre el desierto. Esta fragancia, Iris Malikan, pertenece a la familia olfativa floral empolvada con cuero y además es gourmand. Vamos a pulverizarlo sobre la imagen. Puedo deciros que este es mi perfume favorito, es mi número uno dentro de esta línea. Bueno, maravilla, maravilla, maravilla cómo huele este perfume. Esta es la imagen que aparece al perfumar el blotter. Como veis, tiene una imagen verdosa, acuosa. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? A mí este perfume me encanta porque sale verde, con unas notas de ciprés bastante importantes, pero luego cuando se va secando sí que va apareciendo ese iris que está un poco encuerado. Pero no es un cuero potente, sino que es un cuero muy suave, muy ligero, para darle un punto fuertecillo a la fragancia, pero sin ser un cuero que opaque, que sea demasiado animálico y demás, ¿vale? Para mí este perfume sale un poco masculino, me recuerda un poquito a Dior Homme, que es tan famoso este perfume, sería como la versión más suave, más femenina, aunque perfectamente lo puede utilizar un hombre que no le guste llevar un perfume demasiado potente como Dior Homme. Esta es una versión excelente, aunque no es una versión, ojo, quiero deciros que simplemente por haceros una idea me recuerda ligeramente a este tipo de perfume. La fase de secado cambia pronto de ese iris empolvado, ligeramente encuerado, súper bonito, hacia una fase con un ámbar muy jugoso, muy cremoso, pero es delicado y sensual. Me encanta esta parte, la parte favorita de este perfume para mí es el secado. Es una fragancia para mí totalmente intoxicante, es muy muy adictiva, porque notamos una fase verde de salida en el corazón, ese iris tan bonito y tan precioso, y luego en el fondo ya una fase ambarada, avainillada y con un poquito de cuero que la hace súper especial. La verdad que es mi favorita, no voy a deciros más porque voy a conseguir un frasquito grande y os hago una review extensa. Vamos con el siguiente, que es Lise Solaire, que está en mi número 2 de estos perfumes de Maison Crivelli, y vamos a pulverizar el blotter. ¡Wow! Fijaos lo que aparece aquí. Bueno, esta imagen espectacular, parecen como fuegos artificiales, una pasada. Bueno, ¡wow! ¿Cómo sale este perfume?
Ay, es un aroma floral, ambarado, amaderado. Tiene unos toques cálidos y frescos a la vez que a mí en particular me desplaza como a cuatro lugares en concreto. Si visitáis la web lo vais a ver claramente. A mí me desplaza o me hace proyectarme a una cascada enorme que emana mucha agua, como muy fresca. También me recuerda como a una mesa repleta de frutas confitadas. O sea, tiene ahí ese punto un poquito como ambarado, cremoso. También nos puede trasladar como a un campo repleto de flores, pero en una zona de clima muy frío, como por ejemplo en el borde de un fiordo, pero con muchas flores alrededor. Es una experiencia olfativa única, la verdad que me encanta. También me puede recordar, porque tiene un punto cálido, a un atardecer fresco en el desierto. La verdad que es una pasada, es un contraste muy bonito, es femenino, es floral, es suave, es íntimo y las notas cuando secan sí que se vuelven algo dulzonas. La verdad que este es mi segundo favorito, tenéis que tenerlo en cuenta también, Lys Solaver, que es una preciosura de perfume. Seguimos con Bois d'Achat y bueno, este es un perfume magistral con té negro, salvajes frutas del bosque y bueno, rodeado de unas notas verdes muy, muy mágicas. Esta es la imagen que proyecta el blooper, la verdad, como veis, tonos rojos, nos recuerda mucho a esas frutas silvestres maravillosas y con unos toques negros que nos inspiran algo más misterioso y oscuro. Esta es mi tercera opción de perfume favorito de Maison Crivelli. La verdad es que este tiene una salida de frutos rojos como muy orgánicos, casi puedes comer estos frutos rojos. Además viene como un poco salpicado de canela, entonces hace una conjunción gourmand muy muy bonita en su inicio, pero luego cuando va secando se va transformando hacia un patchouli más amaderado. Es como un postre de frutos rojos con canela sobre un cuenco de madera, para que os hagáis una idea. A quien le gusten los frutales gourmand muy muy naturales, muy muy orgánicos, con un punto amaderado, esta es su fragancia. La verdad que es preciosa y la veo ideal para utilizar en otoño. Vamos ahora con Osmante Kodoshan, que es un perfume perteneciente a la familia Chypre Frutal Cuero. Esto promete unas flores de osmanto en una montaña tropical, casi nada. Bueno, pues un misterioso osmanto con cuero y con un fondo amaderado y muy misterioso. Este es mi cuarto favorito. A partir de aquí voy a ir un poquito más rápido porque si no el vídeo se hace eterno. Bueno, este perfume, ¿qué tal es? Para mí tiene una salida verde, fresca, totalmente unisex, pero es bastante profunda. Nos puede recordar un poco al musgo, que es húmedo, que es frío. Y sí es cierto que durante el proceso de secado la flor de osmanto va apareciendo sobre como unas notas tropicales o unas flores tropicales que le otorgan un carácter pues como muy veraniego. Tiene una fase también como de anís estrellado, como de pimienta, que le da un carácter alegre, especiado. La verdad que me gusta muchísimo, es una creación maravillosa, jamás he olido algo igual. Esta ha estado a punto de desbancar a Iris y a Liz, pero bueno, al final la dejo en cuarto lugar. Es muy difícil elegir una de entre tantas maravillosas creaciones, así que se queda en el cuarto puesto. Fleur Diamantine es como caminar en un jardín idílico de flores blancas con jazmín, naranjos, mientras comes un helado cremosito. Esta es la imagen que proyecta el perfume y pertenece a la familia olfativa verde floral. Esta se la he dado a probar a mi marido y me ha dicho, huele a azahar, huele como a un campo de naranjos. Y efectivamente, tiene esa salida verde que nos puede otorgar la hoja de naranjo, que es fresco, que es intenso, con una fase floral intensa también en flores blancas como el jazmín. El azahar también se nota ya en flor, ya no solo la hoja del naranjo, sino que la flor va muy acompañado de esas dos notas florales que hacen un perfume ultra femenino, creo que casi el más femenino de toda la colección. Y con un azahar muy puro. Yo creo que es el azahar más puro que he probado nunca. Muy suave. Cuando se seca, aparece una nota de almendra muy orgánica, muy evidente. Se nota muchísimo esa nota de almendra que le da un toque especial en su secado. Hueles como almendra, o sea, totalmente. Se ha quedado en el quinto puesto, pero es que es maravilloso.
Vamos con Rose Saltifolia. Esto es un campo de rosas al borde del mar, acompañado con esa brisa marina. Pertenece a la familia olfativa floral acuática. Es una auténtica maravilla. Mirad la imagen que proyecta el blooper. Pues a esto huele. Esto es la rosa más original que yo haya probado nunca. Tiene una salida marina, acuática. Noto como notas saladas, sal, mar. Es maravillosa esa salida que rápidamente va evolucionando hacia una rosa muy jugosa que tiene un toque empolvado, pero siempre acompañando ahí debajo de toques jugosos con un poquito de sal y naranja sanguínea. O sea, es una auténtica maravilla. Me ha gustado mucho, no me he quedado con ella en los primeros puestos porque cuando seca la rosa es muy evidente. Ojalá y se quedara la fase de inicio al final del todo, esa salida acuática y salada junto con las notas de rosa, que me ha parecido súper wow, me ha hecho la cabeza chiribitas, ¿no? Porque la verdad es que es como totalmente efervescente y algo que no he probado jamás. Y me hubiera encantado que esa sensación permaneciese al final del perfume también y no quedara solamente esa rosa limpia y sensual, que ojo, es una de las rosas más bellas que he probado. A continuación, Citrus Batikanga, que es un cóctel con sabor a cítricos, con chili, y que habrás tomado en un mercado tropical. ¿Por qué digo esto? Porque es de la familia cítrica especiada amaderada. Vamos a perfumar sobre el blooper para ver esta imagen. ¡Wow! Cítrico, a más no poder, efervescente, tonos naranjas, rojos. Y bueno, es que sin duda alguna este cítrico es brutal. A quien os gusten los cítricos tenéis que probar este. Para mí uno de los mejores cítricos con limón, con bergamota que yo haya probado nunca. Tiene esa salida cítrica con bergamota, con limón, con naranja, que es muy fresca, pero tiene muchísima intensidad. La nota de chili que se decía que tiene este perfume, yo no se la aprecio. Pero sí que aprecio cuando ya seca un punto de vetiver que le da un toque verde más intenso a la fragancia, pero sin volverla masculina. Es un perfume totalmente unisex, es un perfume para climas evidentemente muy cálidos y que seguro que hace la delicia de aquellos amantes de los cítricos. Pasamos a Santal Volcanic, que es un sándalo que palpita sobre una erupción de un volcán. Bueno, sin duda alguna este perfume es como uno de los más famosos de Maison Crivelli y yo realmente esperaba algo como mucho más potente, algo mucho más oscuro, mucho más denso, mucho más misterioso, y nada que ver. Bueno, la imagen es esta, que ya se está desapareciendo, vale, es esta de aquí, como veis, muy oscura, con esos rayos como de luz, como de explosiones. ¿Qué nos promete esta fragancia? Esta fragancia nos promete una experiencia adictiva con un sándalo deslumbrante, con vibrantes notas de café especiado. Y sí, efectivamente nos encontramos con esas notas a lo largo de toda la evolución de este perfume. La salida sí que la encuentro algo masculina, pero es fresca, lleva cedro, jengibre y unos puntos de limón que la hacen un poquito más juguetona en su inicio, más fresca y como mucho más limpia. El sándalo de este perfume es un sándalo fresco, es especiado, pero es ligero, algo que contrasta con su nombre, ya que bueno, nos esperamos un sándalo muy denso por esto de la erupción volcánica, y al contrario, es un sándalo que es muy llevable, que no es nada pesado, no es nada embriagador y es totalmente cómodo. Nos encontramos al final un café muy ligero, muy suave, que tampoco opaca todas las notas del principio, que le dan un toque un poquito más exótico a esta fragancia, y acompañado de unas notas de cardamomo que sí que se notan a lo largo de toda la evolución de este perfume. El cardamomo sí que está muy presente junto con ese sándalo del corazón. Para mí es un perfume que no es como su nombre podría hacernos imaginar, sino que las notas más altas de este perfume son como más frescas y más especiadas. Es un perfumazo, me encanta, pero como quizás esperaba algo más potentorro, lo dejo en los últimos puestos. Penúltimo perfume, y espero no estaros aburriendo, vamos a probar ahora Absinthe Boreal, que esto nos promete, pues
Tú imagínate que estás contemplando las auroras boreales del Ártico y de repente te ofrecen un chupito de absenta y te lo tomas. Pues bueno, esa es la sensación. Pertenece a la familia olfativa almizcle aromático. Voy a coger su blotter correspondiente y vamos a pulverizarlo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver la imagen. Efectivamente, pues unas notas verdosas como si fuera la aurora boreal sobre un fondo extraño, ¿no? Un poco extraño. Bueno, ¿qué nos promete este perfume? Nos promete como una artemisa contrastada con almizcles suaves. La salida que tiene, evidentemente, como en su nombre bien indica, absenta, tiene una salida alcohólica. Notas que estás tomando como un cóctel con jengibre o con ginebra, muy fría, con muchas hierbas aromáticas, mucho limón. A mí la sensación es de estar tomando un gin tonic, así de claro, pero con unas notas, unos toques florales, como un poquito de lavanda, que le dan un carácter un poquito como más masculino y empolvado, como también muy limpio. Y buah, el almizcle final es explosivo, le da ese carácter limpio a la fragancia, fresco, muy bonito. Para mí se resume en dos palabras: es un perfume muy confortable y cozy. Es de estos perfumes para ponértelos en invierno, cuando estás en casa calentita con una mantita, y que lo disfrutas muchísimo en la intimidad. Y por último, y el que menos me ha gustado, Papyrus Moleculaire. Bueno, con este perfume tenemos una experiencia para descubrir hojas de papiro, pues no sé, con un grupo de mujeres que están fumando cigarrillos. Este pertenece a la familia olfativa amaderada, empolvada, especiada. Y bueno, la imagen que ha proyectado el blotter es esta de aquí. La verdad no nos dice mucho. Es un aroma claramente amaderado, totalmente unisex. Esta es la que menos me ha gustado de todas, la que menos me ha sorprendido también. En la que sí que se puede distinguir un poco ese aroma a hoja de papiro, como ligeramente amaderado, como con un corte muy, 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 muy fino. Entonces nos huele como una madera muy, muy finita. Y tiene un carácter un tanto cálido por esas notas de tabaco que tiene la fragancia. También tiene un aspecto un poco ahumado, como si fuera el humo de ese tabaco, pero sin ser denso. Realmente la fragancia puede parecer pesada por lo que estoy diciendo, pero al contrario, es una fragancia realmente ligera, es una fragancia realmente limpia, ya que el tabaco apenas es imperceptible. Le da ese aspecto ligeramente más ahumado, un poquito más intenso a ese amaderado, pero permanece en un rango de perfume suave, no es demasiado intenso. Va acompañado también de una notita de haba tonka, que suaviza también mucho lo que es el tabaco, para darle un aspecto un poquito más dulcecito. Y tiene un carácter, ya os digo, limpio, como empolvado, como lechoso incluso. Y yo lo veo ideal pues para ocasiones formales e informales. Se queda muy suavecito, pero sí que notas el tabaco y esas notas que le dan un poquito de fuerza y carácter a este perfume de carácter limpio. Bueno, pues espero que no haya sido demasiada información. Sé que han sido 10 perfumes en muy poco tiempo, pero yo estoy encantada de haber descubierto Maison Scrivelli. Me ha parecido una experiencia olfativa, pero al máximo nivel. Ya no hablo solamente de perfumes, sino de experiencias olfativas acompañadas de una poesía increíble, texturas, olores, sabores, o sea, brutal. Meteos en la página web porque no tiene desperdicio. Quiero informaros que estas fragancias, si no las encontráis, bueno, además de que las tenéis disponibles en Maison Crivelli, la página web, podéis ir a probarlas a dos sitios. Tenéis en Isole Shops, que os voy a dejar por aquí su Instagram por si queréis preguntarles, y también podéis probarla en Le Secret du Marais, que está en Madrid. Y bueno, pues seguramente también os podáis hacer con sets de descubrimiento o con muestras sueltecitas. Recomendadísimas las cuatro primeras, ¿vale? Tirad para atrás si queréis revisionarlo de nuevo. Y nada más, que espero que os haya encantado. Próximamente vamos a tener más vídeos con Maison Crivelli, esta vez con perfumes pues más específicos, incluida su última novedad que estoy deseando probar. Así que sin más, si os quiero un montón, cuidaros y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!